La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. El equipo de investigación de ingeniería electrónica de la Universidad Nacional de Manizales ha diseñado un dispositivo femenino, un brasier electrónico para la detección temprana de tejidos cancerosos en la mama. Junto con el profesor Jorge Hernán Estrada, han trabajado desde el 2015 en esta iniciativa que no pretende reemplazar el diagnóstico del especialista. Esta es una ayuda más para la detección del cáncer de seno. El prototipo tiene dos sensores infrarrojos que detectan la temperatura en ambas mamas. Después nosotros procedemos, después de captar estas señales con un software que tenemos, a guardar el archivo y hallar la temperatura diferencial de las mamas. Es decir, cuando se presentan células cancerosas, esto implica un mayor flujo sanguíneo que genera un aumento de la temperatura. El software monitorea y registra por medio de los sensores la temperatura de cada seno. Luego la información es almacenada, procesada y analizada. Precisamente la primera etapa fue de más o menos 180 mujeres, todas sanas. Algunas pues tenían alguna patología, pero no cáncer. En octubre tomamos a 4 mujeres con cáncer, pero pues necesitamos, para validar la teoría, necesitamos a más mujeres. La idea es continuar con estos brasieres haciendo pruebas en diferentes partes del país con el propósito de lograr a determinar que tiene una gran efectividad y de esta manera comercializarlo a nivel nacional y, por qué no, internacional. Ahora llevo a Nueva EPS siempre conmigo. Me brindan un seguimiento continuo, cercano. Cuidan de mi salud. Se preocupan por mí. Están pendientes de la salud de mi familia. Descarga ya nuestra aplicación y descubre todo lo que puedes hacer cuando llevas a Nueva EPS en tus manos. Nueva EPS. Gente cuidando gente.